Ese frente frío. Por fin, Paquito, buen día. Lo hemos platicado toda la semana, la semana. Y ahora sí, el dato más específico es que para el día de mañana por la tarde-noche ingrese a la zona del noreste del territorio nacional, esto abarca nuestro estado de Tamaulipas, el frente frío número 17, que primero es el evento de norte, descenso de temperatura ya para el domingo, luego ya la masa de aire frío verdaderamente importante, que se pronostica que el lunes pudiéramos estar aquí platicando y afuera estar a 14 grados centígrados. No me digas, ahí sí ya puedo sacar mi jorongo. Ándale, ahora sí, pero lo de ahorita es que tenemos condiciones favorables, estables, baja probabilidad de lluvias y presión atmosférica un poquito elevada en los 1014 milibares. Gracias, Marce. En unos minutos más ya conocerá usted a detalle para que... Muy buen día, buen provecho a quien ya esté desayunando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo, que hoy nos vamos a ir de manera rapidita. Pero antes, además de Yuli Guzmán, muchísimas, muchísimas felicidades. Hoy está cumpliendo años mi papá, Ricardo Treviño Nieto. Besos, papi. Ahora sí, vámonos. ¿Qué pasó, muchachos? El seguro de Tampico, dicen, apláquense. Vamos con termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. En Tijuana, de los 10 grados centígrados a los 21. Rosarito, de los 11 a los 20. Y ya hacia la zona sur, en La Paz, más cálido, de los 19 a los 26. En Ciudad Juárez, de los 2 grados a los 19. Hermosillo, de los 8 a los 23. Monterrey, de los 17 a los 30. Vamos con la zona central del territorio nacional. Ciudad de México, de los 10 a los 26. Puebla, de los 9 a los 27. Zacatecas, de los 9 a los 24, Perla Tapatía, de los 12 a los 29. Suroeste y Península de Yucatán, condiciones de tiempo de parcialmente nublado, totalmente despejado el cielo. En Villahermosa, de los 22 a 30, Mérida, 19 a 30, Cancún, 23 a 29, Tuxtla Gutiérrez, de los 19 a 30 grados centígrados. Canal de bajas presiones, 2, uno amplio que está cruzando desde la franja fronteriza hasta ingresar por Coahuila y zona central de la República Mexicana. Precipitaciones de carácter ligero y disperso en la zona norte y solamente nocturnas hacia la zona central. Igualmente, solo nocturnas hacia el Golfo Istmo de Tehuantepec. El frente frío número 16 se mantiene ya en proceso de total disipación y el famoso frente frío número 17 es lo que va a estar ingresando a partir del día de mañana, ya está en la franja fronteriza, pero para nosotros, para nuestro estado, ingresa el día de mañana sábado por la noche, entre las últimas horas del sábado, primeras horas del domingo, con un evento de norte que traerá rachas entre los 50 y 55 kilómetros por hora y también va a estar generando un descenso de temperatura, si acaso de 18 grados centígrados en la mínima para el domingo, y lo verdaderamente importante es para el próximo inicio de semana, porque el lunes pudiéramos estar amaneciendo con una mínima de solamente 14 grados centígrados. Mínimo hoy, aprovechar el sol y el calor, porque los cambios son a partir del día de mañana por la noche. Ya le pasé el dato, que no lo tome desprevenido, este frente frío número 17 de la temporada. Condiciones actuales del Puerto Jaibo, 24 grados centígrados, sensación térmica de 25, máxima de 28, sensación de 30, y por la noche nuevamente una mínima agradable. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 81%, nubosidad 34%, vientos de componente este en velocidad 13 kilómetros por hora y presión atmosférica un poquito elevada en los 1015 milibares. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero antes lo invito a que me sigan todas mis redes sociales como @marcesegunda. Por aquí va a aparecer en un momento. Ahí estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, no importa cuál sea tu red social favorita, ahí estaré contestando directamente todos tus mensajes. No saben ni saber mucho, menos le cambie y continuamos con más aquí en las noticias. Amigos, hoy es el mejor viernes del año. Hoy es Black Friday en Amazon México. Aprovecha miles de descuentos en toda la tienda, desde electrónicos, juguetes, ropa, celulares, TVs, hogar, cocina y mucho más. Además, solo hoy podrás disfrutar de las ofertas del día en Mattel, KitchenAid, Lenovo, Acer, Calvin Klein, también Instant Pot y muchos más. Aprovecha Black Friday y prepárate para esta Navidad. ¿Qué esperas? Entra a Amazon.com.mx. Hay ofertas nuevas cada hora y terminan hoy a las 11:59 de la noche. Vean nada más qué exquisito rollo mandaron nuestros amigos de El Mejor Pan, que lo pueden del público que nos estuvieron escribiendo. A ver,
A ver, aquí está, ahí está. Felicidades por su cumpleaños al ingeniero José Abraham Barrón Morales, felicidades. También una felicitación para Fernando Escudero y a su hijo Luis Fernando, que cumple años el domingo y lunes de parte de su mamá y abuelita Isabel Chávez. Una felicitación para Nadia Hernández Rodríguez por su cumpleaños número 26. Ahí está. Continuamos con más, no se vaya. Que no se le escapen las últimas ofertas de noviembre. Del Sol cierra el mes con promociones en ropa, electrónica, perfumería, juguetes, en todos los departamentos. Aproveche estas últimas ofertas en tienda o por WhatsApp. Pida lo que quiera al número que aparece en este momento en su pantalla y Del Sol se lo lleva hasta su casa. Condiciones en el estado de Tamaulipas, mínimas y máximas. Franja fronteriza, mínima entre los 21 para Nuevo Laredo hasta los 24 para Matamoros y máximas entre los 29 y 32. Ciudad Victoria, hoy un cielo mayormente despejado y soleado de los 19 a los 33. Zona sur, Tampico, Madero y Altamira, amanecimos en 22, 23. La máxima será de 28 a 30 y máxima de 32 para Ciudad Mante. Condiciones para estos próximos días. Cambia el tiempo. Veamos. Sábado, llega el frente frío en la noche entre las últimas horas del sábado, primeras horas del domingo, que no lo tomo por sorpresa. El domingo ya mínima de 19, máxima de 24 y el lunes mínima de 16, que pudiera tener sensación térmica de 14 y máxima de 21 con un cielo mayormente cubierto. Y estamos de fiesta, celebrando nada más y nada menos que los 15 años del café 100% mexicano Andati, que durante todo este tiempo ha mantenido su origen, proceso y calidad, pero evolucionando constantemente. Hoy celebra 15 años con sus exquisitos tipos de café. Ya saben, Andati tiene diferentes tipos de café con deliciosos sabores para cada gusto. Están los sabores clásicos que ya todos conocemos y otros más innovadores como la gama de bebidas frías listas para beber y sus versiones en grano, molido y soluble. Sin olvidar la mejora del cappuccino original, que ahora viene con más espuma y más aroma. Son tipos de café realmente ricos y provenientes de las mejores zonas cafetaleras de México. Siempre frescos y recién molidos. De venta exclusiva en Oxxo. Ya lo saben, únanse a la celebración tomando su Andati favorito. No todos los días se cumplen 15 años. ¡Felicidades, Andati! Más que un café. Emocionado que viene el frente frío. Sí, por fin. Desde el lunes estaba pronosticado, pero siempre les he comentado que cuando entre más lejano esté el pronóstico, hay más probabilidad que cambie. Este se mantuvo firme toda la semana. Cambios mañana sábado por la noche, evento de norte, descenso de temperatura para el domingo y todavía más descenso para el lunes. Oye, y cállate de Victoria. Nosotros la mínima entre los 14 y 16, a gusto. Pero ya se pueden sacar las pieles, ¿verdad?